estoy aquí en el colegio Salesiano, a mi hijo no lo dejan hacer la licenciatura. El viernes 11 de diciembre, Jaime Espinosa registró una situación de discriminación hacia su hijo. Colegio Salesiano San Ramón, discriminando a alumnos por corte de pelo. Tal como lo ve en el registro, el hombre acusa que a su hijo se le impidió participar en su licenciatura por tener trenzas en el pelo. Fue con su uniforme correctamente a su licenciatura de cuarto medio y no lo dejaron ingresar. Un maestro le prohibió el ingreso por tener el pelo trenzado. La única solución del Colegio Salesianos de La Serena para que el joven ingresara a su graduación fue que el alumno tenía que cortar por completo su cabello y así podría recibir su licencia. El maestro le dio la opción de raparse en el momento y si no lo realizaba no podía ingresar. En el establecimiento se encontraban más alumnos que también tenían el pelo largo, pero todos pudieron entrar sin problemas. Habían 15 alumnos más con el pelo largo, a lo cual manifestó que él era el único que no podía ingresar, a lo cual yo grabé la situación para dar a conocer el hecho de discriminación de mi hijo. En el video se puede ver al adolescente desconcertado por la situación, mientras que su padre increpa al profesor que le prohibió la entrada y le propuso el corte de pelo. Ahí viene el maestro. ¿Quién está discriminando a mi hijo? ¿Me están haciendo ingresar? Él es el que discrimina a mi hijo por corte de pelo. Para que sepan quién es. ¿Sí? Es una discriminación. ¿Sí? ¿Ya? ¿Su nombre, maestro, por favor? ¿Discrimina a los alumnos del Colegio Salesiano San Ramón? ¿Es discriminación? ¿Es discriminación eso? ¿Usted no lo quiere reconocer? Finalmente, padre e hijo son trasladados a la inspectoría del colegio, en donde se le entregó su diploma fuera de la ceremonia y posteriormente se retiraron del establecimiento. Le entregaron su licenciatura en inspectoría, digamos, y tuvimos que retirarlo del colegio. Yo grabé la situación porque estaba muy molesto con lo ocurrido. Ante esta situación nos comunicamos vía correo electrónico con el colegio, pero hasta el cierre de la nota no tuvimos respuestas. No así su padre, que en el transcurso de la tarde se reuniría con la inspectora del colegio para buscar algún reparo de lo ocurrido. Lo ideal es que yo pueda pedirle disculpas a mi hijo y la situación no vuelva a ocurrir más, digamos, en el colegio. Y los estudiantes puedan ejercer su derecho a vestir como ellos quieran, digamos, respetando ciertas normas educacionales, y que eso no va en el caso, digamos. Bien claro es el mensaje de este padre, el cual pide que actos como estos no se vuelvan a repetir. No lo deja hacer la licenciatura, porque por el corte de pelo de mi hijo, este es Salesiano La Serena, estoy aquí en la entrada, no lo dejan ingresar a él. Colegio Salesiano San Ramón, discriminando a alumnos por corte de pelo. Un hecho realmente insólito el que vivió este joven en su licenciatura de cuarto medio. Insólito y hasta perverso, te diría. Hemos tenido un año de pandemia, un año tremendamente especial, particular. No llegó con la chasca, llegó bien peinadito, con trenza, y no lo dejan participar en su licenciatura de cuarto medio. ¿De qué me están hablando? Estamos en el 2020. No, yo creo que una falta de criterio me da como una risa nerviosa, porque la verdad es que me genera un poco de... Yo, la verdad, soy anti todas esas estructuras militares que tiene la educación chilena en sus niveles de prebásica, básica y media. Yo eliminaría esos chapitas, uniformes, corbatas y todas esas... Se ríe mi amigo Claudio Rojas acá, pero no estoy de acuerdo. Creo que la educación chilena en esos tres niveles es muy militarizada, muy germana. Y va, digamos, en absoluta la dirección contraria de lo que en los espacios de educación y de encuentro hoy día en países desarrollados se diseñan desde otro lugar. Así que creo que una falta de criterio brutal. Yo me acuerdo que en los 80 podían efectivamente, los cuentos de mi hermano, de ustedes también en el colegio, cuando llegaba con el pelo largo, el rector estaba con unas tijeras en la entrada y les decía, o les corto el pelo o no ingresan.
y algunos los mandaban de vuelta. Pero estamos en el 2020, e insisto, un año de pandemia en que los jóvenes, sobre todo los que salían del colegio, fue súper fuerte porque se perdieron una serie de ceremonias, de hitos que eran ponerle fin a una etapa escolar. Entonces, cuando la inspectora o la directora de este colegio dice, vamos a buscar alguna reparación, es que no hay reparación no. Para que este joven se haya perdido su licenciatura de cuarto medio. Es un momento único, que nunca se olvida, la graduación con tus pares, con tus compañeros, la entrega del diploma, a veces hay llanto, hay emoción, otros felices tirando la casa por la ventana, pero es un cierre de ciclo. Y además, y aun cuando te entreguen el diploma en una oficina, claro, en la inspectoría, te perdiste el momento de estar mirando al ojo a tus compañeros. El pelo es parte de tu personalidad. Sí, claro. O sea, hoy día no es un accesorio. Que te corten el pelo, cuando le dices que le iba a cortar el pelo, te corta el pelo y lo dejaba entrar, me parece. Es violento. ¿Cómo tú me vas a cortar el pelo? ¿Con qué derecho? No, si no creo que sea cortar el pelo, pero sé que tenemos que... Lo que pasa es que desde el punto de vista estructural normativo, y aquí me voy a separar un poquito el abogado de mi opinión personal, efectivamente lo que ustedes dicen está acorde a la normativa vigente. No se puede efectuar este tipo de discriminaciones por tipo ni de vestimenta, ni de apariencia, ni de nada, y eso es la normativa general que tiene el Ministerio de Educación. ¿Ok? ¿Eso está claro? Ahora, mi opinión personal es que en la etapa de formación, en la etapa de que se inculcan valores a los chicos, es tremendamente importante la disciplina, los valores y la forma y muchas cosas que ustedes hoy encuentran casi anacrónico, pero que a nosotros y a muchas generaciones nos fueron dando la estructura suficiente para enfrentar la vida de futuro. ¿Y eso te lo da un corte de pelo? No, es un corte de pelo, es la disciplina, que tú sabes que tienes que cumplir ciertas normas. ¿Y el pelo te da la disciplina? Por ejemplo, yo en mi colegio me decían el reglamento en el corte de pelo corto, y si tú ibas con el pelo largo, corto, sabías que no podías entrar a clase. Sí, pero ¿hace cuántos años saliste del colegio? Y tú no respetabas, te cortabas, Claudio, el pelo. En verano lo podías tener un poquito más largo, cuando llegabas a clase te lo tenías que cortar porque entrabas al colegio. Bueno, pero eso sí. Yo no, mira, la en la parte formación es importante todas estas cosas que ustedes ven como tan a la ligera. Hoy en día los cabros hacen lo que quieren. Hay una libertad tan grande que casi se transforma en libertinaje. El desconocimiento de las obligaciones versus los derechos. Aquí todos piensan que existen solamente derechos y no obligaciones. No. Lo que pasa es que uno podría rediseñar, porque imagino que todo eso se va adaptando a tener derechos nuevos y nuevas obligaciones, digamos. O sea, en la década del 50, blancos y negros estudiaban en colegios distintos en los Estados Unidos. Y tú no me vas a decir que vas a separar a personas por su color de piel, digamos. O sea, y eso ocurría a mediados de siglo. Lo que pasa es que yo creo que hemos evolucionado suficiente para entender que un corte de pelo no te hace no es ni mejor ni peor persona. O sea, claramente. Yo no voy, vamos a seguir con el debate, pero vamos a entablar un contacto telefónico con el padre, el afectado, quien graba este video, don Jaime Espinosa. Gracias por contactarse con nuestro programa. ¿Cómo está, don Jaime? Hola, buenas tardes. Don Jaime, cuéntenos, han pasado días desde esta situación, ¿cómo está su hijo? Y tengo entendido que hoy día iba a ser recibido por la directora de este establecimiento. Sí, digamos, como el hecho ocurrió la situación el día viernes, yo no había tenido comunicación del colegio, digamos, de la rectoría. Lo cual me citaron a una reunión para el día de hoy, en el cual tuvimos 2 horas y media conversando. ¿Ya? Y ellos como colegio este viernes van a dar un comunicado de prensa. Ya, y ese comunicado, pero a usted en esta reunión le explicaron por qué se tomó esta medida en particular con su hijo, porque usted denuncia que habían otros jóvenes con el pelo largo que sí recibieron y fueron parte de esta ceremonia. Sí, fue así tal cual, digamos, el rector que estaba, digamos, el maestro que sale en el video, la rectora, yo como padre y mi hijo estuvimos en la reunión, fue bien acogedora, lo planteamos cada uno su punto de vista de la situación acontecida, ellos como colegio van a emitir ese comunicado el día viernes, el cual yo ahora no le podría decir nada porque llegamos a un acuerdo de no dar a conocer lo que ellos quieren como colegio, que yo espero que sea lo... ¿Pero le dieron la disculpa? A ver, Jaime, yo entiendo que usted se comprometió a guardar silencio a partir de esta reunión que tuvo, pero lo que me interesa saber a mí, ¿su hijo quedó conforme con esta reunión? ¿Le pidieron las disculpas? ¿Le explicaron por qué él fue el único que no dejaron subir al escenario con todo el resto de sus compañeros? Sí, le pidieron la disculpa. ¿Ya? Y eso que algo él que agradece mucho, le está escuchando acá, pero no quiere hablar, digamos, porque se sintió bien acogido y aceptó la disculpa del maestro en sí. Ya, de que
y el maestro le dio la explicación de por qué fue tan tajante con él y no con los otros que también tenían pelo largo? También conversamos la situación y quedó clara y la dio a conocer él ahí. ¿Y qué dijo, don Jaime? Porque, a ver, ¿qué es lo que le molesta al colegio o al inspector? Los dibujos que se hizo, que son propios de barbero, que están muy a la moda, en el fútbol, en fin, las trenzas que tiene acá adelante, el moño, ¿qué en particular le molestó? Que no cumplía con el reglamento, que no cumplía con el reglamento del colegio, con lo que estaba estipulado en el reglamento educacional. ¿Y cuál es ese reglamento? ¿Que no se puede tener un peinado distinto? Un corte especial que se denomina. Ya, está prohibido un corte especial, por lo tanto, estas líneas que se hizo, como se las hace a veces un futbolista. O un rapero. No sé. Don Luis, una consulta, cuando su hijo, no sé si lo habrá conversado Jaime. Con usted, no, don Jaime, Jaime, perdón, don Jaime, disculpe. Cuando su hijo conversa con usted, usted lo ve que ya él se corta de esta forma el cabello, todo, y usted eventualmente podría avisorar que había un problema con el reglamento que usted también suscribió y que el alumno también, al adscribirse a ese colegio y a ese modelo educacional, ¿no le dice algo usted que en definitiva, hijo, vamos a tener problemas, hijo, cuidado, o vamos y peleamos contra el sistema todos juntos? De ninguna forma lo vi, porque inclusive ese día él se preparó, se arregló bien, iba bien presentado en el video, digamos, sale con el moño pelo tomado, pero él iba con las, se nota como más largo, pero él iba con las trenzas sueltas, y los demás maestros, inspectores que estaban ahí, lo iban a dejar ingresar, digamos, y ocurrió la situación, digamos. Jaime, que no lo dejaron. Y por un criterio de un inspector que pensó que eso no se adecuaba al reglamento. Sí. ¿Y usted cuál es su opinión si la actitud de su hijo no se adecuara al reglamento? ¿Usted cree que la sanción era correspondiente? No, de ninguna forma, digamos, considerando todo este año, fueron 2 días de clase en el mes de marzo, y solamente este último, todo el resto del año en clase online. Él tuvo como el 99% del porcentaje de asistencia online. Don Jaime, es cosa de criterio. Este año, de verdad, o sea, es una situación real. O sea, como usted dice, fueron 2 días al colegio. Las peluquerías estaban cerradas por lo demás. Y si pero se va a salir del colegio, era cerrar una etapa. O sea, no se dimensionó que por un corte de pelo se le arruinó un momento que es tremendamente además, especial para luego, todos los que salen del colegio. Cierran un ciclo, empiezan una nueva vida. Entiendo. Entonces, me parece que aquí el criterio de ese profesor falló, pero por todos lados. Pero o sea, más allá de no eso, vivió o una pandemia, no hizo clase. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero solo vuelve al colegio desde marzo. Jaime, ¿vuelve la titulación? Su hijo vuelve al colegio desde marzo, pandemia, recién a la graduación. No fue antes a clase. No. Entonces, con mayor razón, si hay cambios, es como que hay cambios físicos, hay cambios emocionales, si no estaba asistiendo podía perfectamente dejarse el pelo largo, porque el reglamento no lo dice para el tema online. ¿Pero qué es el punto? Entonces, en la pandemia todos cambiamos nuestro aspecto, algunos dejaron el pelo largo, subieron de peso. Yo también dejaría fuera la pandemia o la no pandemia. No, es que yo lo llevo al extremo de la pandemia. Ah, claro, bueno, es el extremo. Uno debería tener una excepción. Yo estoy de acuerdo contigo que sin pandemia, con pandemia, la cuestión es falta de criterio. Que lo que yo veo en la imagen es un muchacho que tiene un corte de pelo, digamos, distinto, sí, a lo mejor menos común, pero está ordenado, está con el uniforme, tiene el pelo tomado, se ve limpio, se ve presentable. Y punto, el resto es un prejuicio estético. Yo podría decir que el señor inspector se ve como las pelotas. O sea, es que de verdad que sí. O sea, si vamos a entrar en ese tema, pucha, varios profesores tendrían que irse a su casa. Pero me imagino que tú no tenés hijos, ¿verdad? No. No, ya, porque normalmente cuando entras al colegio te hacen firmar un reglamento y en el reglamento se dan la lata en el colegio de explicarte más o menos cuáles son las normas del colegio. Millones de normas. Y algunos colegios son súper estrictos en este tipo de cosas. Otros te dirán que no. Es como que tú elijas un colegio católico o un colegio laico, que te dé lo mismo. Son cosas valóricas que de verdad elige uno. Es que es el cuando punto. Tú metes a tu hijo en un colegio salesiano, que tú sabes a lo que te estás metiendo. ¿De qué valores estamos hablando? Bueno, estamos teniendo la discusión acá, más allá de este colegio en particular, porque yo creo que la discusión es mucho más profunda, porque el caso probablemente toca la sensibilidad de muchas comunidades escolares y de muchos estudiantes y muchos padres. Pero todas las comunidades son distintas y todas las comunidades tienen reglamentos distintos. Bueno, pero me parece que también hoy día estamos en un momento en que podemos replantearnos ciertas cosas. Es que cosas, ese problema que no me gusta a mí este tema, que la pandemia como que se justifica No, cualquier problema que hay hoy en día, pandemia. Estamos en pandemia. No estoy hablando de la pandemia. Tú no sientes... Para dejarla embarrar en lo que quieras. Pero tú no sientes, Claudio, que a este joven se le discriminó al no dejarlo entrar. A este joven, conformidad a la normativa, se le discriminó.
porque en conformidad a la descripción o a la descripción normativa de discriminación, sí, efectivamente. Y para lo que entiende el Ministerio de Educación, ¿y te parece sí, que un colegio pero católico hablando, discrimine? Porque estamos hablando de un colegio católico. Y ahí es donde vengo yo. Lo que pasa es que lo que establece la como discriminación es que puede establecer o un sí o un no, pero un sí o un no con ciertas justificaciones. Y cuando te dicen no, con justificaciones, en base a un reglamento, deja de ser discriminación, porque tú aceptaste ese reglamento, tú aceptaste adscribirte a ese tipo de formación. Y ahí es donde te queda un poquito la embarrada con el sistema general. Y eso, por eso que yo preguntaba si esto era un colegio privado, era un colegio laico, era un colegio católico, qué tipo de estructura tenía, porque el reglamento seguramente es mucho más riguroso que un liceo común y corriente de nuestro país. Bueno, lo importante es que después de este mal rato, de este trago amargo, don Jaime, su hijo quedó conforme con las disculpas de este profesor. Vamos a estar atentos a ver qué sucede con este comunicado de prensa. Le mandamos nuestros cariños a usted y a su hijo.